Victoria para el Real Oviedo en el derbi asturiano contra el Real Sporting, en un partido donde los de David Gallego pisaron el acelerador en el inicio con esta acción entre Chuca y el disparo final de Aitor García, que se marchó a la red lateral, pero quien tuvo más acierto fue el Real Oviedo. A los 6 minutos, Johannesson empujaba este centro de Lucas Aijado para poner el 0-1 en el marcador, un resultado que ya no se movería a lo largo de los 90 minutos. Gol celebradísimo por parte del Real Oviedo, que además se presentaba al partido después de 7 jornadas consecutivas sin ganar y cada vez más cerca de los puestos de descenso, por lo que la victoria le da alas al equipo del Cuco Ziganda, que puede respirar un poquito más tranquilo, todo lo contrario que el Real Sporting, que lo intentaba también con este zapatazo desde la frontal de Manu García en el primer tiempo, pero a punto estuvo ahí Matías Nahuel de firmar el 0-2 antes del descanso. Con la derrota ya son 3 de consecutivas por parte del Real Sporting, que eso sí, sigue ocupando puestos de playoff. Imágenes ya de la segunda parte, bajó el ritmo, muchas imprecisiones en los segundos 45 minutos. Buscaba el gol Aitor García, lo evitaba Rivas. Le costó muchísimo encontrar la portería contraria al Real Sporting. Sin problemas para Joan Femenías. Al final, celebradísima victoria por parte del Real Oviedo en el Molinón Enrique Castroquini, con el tanto de Johannesson. Sporting 0, Oviedo 1.